Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Suerdan Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 11, Ecos de un pasado perdido, edición definitiva S. Ay, lo de esta música es increíble, os lo juro, es mi música favorita del juego con diferencia, la de Orense. Fin, vamos a ello chicos, hoy vamos a hacer un capítulo especial de cómo conseguir tres objetos impresionantes. Muy bien, en el último capítulo, de acuerdo, conseguimos descubrir un limo, de acuerdo, volando, sobrevolando con nuestro amigo la ballena gigantesca, un pequeño amigo de a un cronolino que nos dio una cronoseña bastante guaparda que nos va a permitir conseguir el mejor látigo del video game. Sí señor, vamos a ir aquí abajo. Vamos a ver qué misión se trata la que estamos hablando, que es una misión que es bastante graciosa. Con catálogo de misiones vamos a ver a una madre lo sabe todo. En Chato Félix, Rosalind, que está contemplando el ocaso, te ha pedido que busques un libro que le devuelva a Jessica su carácter vareloso. Al parecer cree que puede estar en un país llamado Eliana. Muy bien. Y ese pequeño cronolino, si no sabéis cuál es, mira del capítulo anterior, está justamente en un aparcamiento de ballenas, ¿de acuerdo? Que está en Galópolis, por la zona de Galópolis, ¿vale? Y nos da este sitio, que es el reposo del misionero, ¿vale? Vamos a ir directamente aquí, este es el reposo, la inn de Dragon Quest 9, y no vamos a hacer absolutamente ninguna misión aquí dentro, ¿vale? Porque no podemos hacer absolutamente nada por aquí. Pero sí que vamos a ir a encontrar el libro que hace falta. Ya sabéis que encontramos un libro que hizo a Jessica una completa cani, una completa choni, y no queremos eso. Además nos dijo que teníamos el pelo como Angelo, así que es una falta de respeto y vamos a partirle la cara. Pero primero vamos a encontrar este libro que está justamente en esta estantería. Y es nada más y nada menos que un anuario propio. ¡Perfecto! Ya lo tenemos y ahora vamos a ir directamente a encontrar, no vamos a hablar con ninguna de estas personas por ahora, ¿vale? Por ahora, porque no podemos realizar ninguna misión. Pero sí que podemos volver aquí, Dragon Quest 8, Chato Félix por la noche, en el altar del rey maldito. Vamos a hablar directamente con la madre de Jessica y vamos a conseguir el primer objeto imprescindible de este juego, ¿vale? Está justamente aquí. Hablamos con ella y dice: ¿has dado con habrás dado con el que me devolverá a la hija que conozco y a quien tanto quiero? A ratos. Sí. Maravilloso. ¿Podrías decirme cómo se titula? El códice del campeón es el que hizo a Jessica una completa cani, una choni que flipas, pero si le decimos que no, un anuario propio interesante se lo vamos a dar a leer. Sí. Era una niña muy activa. Este libro podía bien haberle interesado. Rosalind le da un anuario propio a Jessica para que lo lea. Cariño, ¿cómo te encuentras, mi vida? Madre, ¿qué haces aquí? Espera, ya lo sé. Has venido a intentar que cambie de parecer y no vengue a Alistar, ¿verdad? Pues olvídalo, no pienso tirar la toalla ni pienso irme a casa contigo. Fin de la conversación. Me vengaré, es mi destino y nadie puede detenerme. No vas a escuchar nada de lo que te diga, ¿verdad? No sé de dónde has sacado esa terquedad. Dice la sartén al gaso. Ja, mira quién habla. ¿Alguna vez escuchas lo que dicen los demás? Ja, ¿qué? Vaya. Oye, ¿de qué te ríes? Sí, está claro que estás Jessica, que yo conozco. Muchísimas gracias. Toma, te lo has ganado con creces. Látigo de la diosa, el mejor látigo del fucking video game. ¿Alguien me va a contar qué está pasando aquí? No te preocupes, cariño. Anda, deja que te vea bien. Estás comportado de una forma muy rara, madre. Lo sabes, ¿no? Estoy muy agradecida. Pensaba que había perdido a mi hija para siempre. Uno de sus compañeros me dijo que tal vez su repentino cambio de personalidad era una maldición de un monstruo. Procura no volver a toparte con ese mismo monstruo, ¿vale? Yeah. Aquí tenemos recompensa látigo de la diosa. Y hemos completado el hop de Jessica. Nice. Muy bien, chicos. Conseguimos el latigaco guapardo. Que está guapardo, guapardo. Y ahora vamos a conseguir un accesorio que es Dios en la tierra y otra arma que es puto Jesucristo, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Muy bien, pues os voy a explicar cómo tenéis que hacer esto, ¿vale? Porque es bastante más complicado que conseguir un latiguito de mierda. Muy bien, vamos a ir a misiones. Estaban en examinar, en info, catálogo de misiones. Y ¿recordáis que hicimos Estoy loco por los mapas? La última misión de Orense. Pues simplemente era de un guerrero rey limo que estaba, creo que en el mundo de Dragon Quest 9, ¿vale? En una gruta. Ahí descubrimos que era un rey limo que se había hecho como un puto loco y lo matamos y obtuvimos la recompensa con algunos fundidos, ¿vale? Esta la hicimos justamente aquí en Galería Rubí del Sino, que es una galería. Vamos a entrar aquí.
y ahora vamos al mismo sitio, no tenemos que hacer ninguna misión, etc. Lo que tenemos que hacer sí o sí es ir a la última planta de esta fucking place, sí señor. Vamos a hacer antes de nada de continuar por este sitio protección sagrada, ya sabéis que es ultra necesaria, ¿vale? Vamos a ir por la derecha. Vamos a ir justamente bajo del todo. Estos enemigos solo aparecen bajo del todo. Vamos a tener que conseguir objetos de drop de esos dos enemigos. Así que ya sabéis que vamos a tener que utilizar el Beat Power, es decir, la inspiración triple de Jess. De Jess. Ojalá. No, de Jade, ¿de acuerdo? Eric y el héroe. Protección sagrada de nuevo. Protección sagrada dura un peo. O sea, no dura nada. Vale, aquí está la otra. Creo que hay 6 niveles para abajo, ¿vale? Por aquí, por la derecha, a ver si hay suerte. Y no hay nada. Es por arriba. Y eso es muy fácil porque aquí os sacan un montón de vida, eso sí. Seguramente estos enemigos que son ultra poderosos os van a hacer la vida prácticamente... ¡No! Sin querer le he dado a escapar. A irme haciendo telehuida, tío. La madre que me parió. Vale, creo que está justamente aquí, ¿vale? Sí. Es aquí. Muy bien. Nos ha aparecido un monstruo. Vale. Este del monstruo monta tanto. Este enemigo es poderosísimo. Poderosísimo, ¿vale? Y el otro de la derecha también. Igual, campanívora. Lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Es intentar que Eric, Jade y el héroe, vamos a meterlo en formación, ¿vale? Un grupo, ¿vale? Y vamos a meter, como digo, vamos a meter a Sword, ¿vale? Eric, Jade y a Servando, ¿vale? Y vamos a hacer defender, defender, defender y defender. Y vamos a ver cómo es que nos van a quitar un puto huevo. Mirad lo que quitamos, nos quita un montón. Incluso defendiendo nos quitan un montón de vida, ¿vale? Y vamos a que pasen los turnos mientras nos están dando de hostias, ¿vale? Vale. Han emponzoñado. Vale, vale, defensa. Vamos a pasar turnos hasta que eso, nos curemos. Vale, una vez que tengamos un poca vida, ¿vale? Recomiendo encarecidamente que Servando haga su danza fogosa, ¿vale? Mega tornado, la madre que me parió. No sé cómo cojones no me ha dado ese mega tornado, pero vale. Mega tornado, no super tornado. Está, lanza mega tornado. O sea, que es el ataque de tornado más poderoso del juego. Hostia puta. Vale, afectada, empozoñado. Muy bien, vamos a ver si hay suerte. Y podemos ya tener alguno en modo locura. Vamos a ver, defensa, 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 Servando danza. Vale, a ver si hay suerte ahora, casi me muero. Uf, creo que nos han paralizado a alguno. Vale, suerte está, vale. Pues una vez que estemos con Sword, formación, grupo y quitamos a Sword, vale. Ponemos a Hendrik, que le den bastante de por culo, Eric, Jade y Zagband, vale. Ya tenemos a Sword ahí, pues a tope, ¿vale? Muy bien, vamos a hacer un... Podría hacer un poco de defensa con multifortalecimiento realmente. Defensa, defensa. Ah, que anda... Uf, es que está servando mal, ¿eh? Esa es la putada, que está servando mal. Vale, Eric, de nuevo, is in the motherfucking place. Muy bien, pues vamos a quitar a Eric. Vamos a poner a Jade. Vamos a poner a Serena para que cure. A Ro para que cure. Y a Eric que se quede. Y Hendrik que se quede, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer un... Podemos intentar hacer tornado rosa para matar o quitar a uno de en medio, que sería lo bueno. Sí. Y porque tiene muchísima vida. Esa es otra, que tiene muchísima vida y tenemos que matarlos obligatoriamente. Vamos a hacer mega helada. Rob va a hacer una multicuración. Y Hendrik va a hacer una hacha del mal. Ah, no, que eso es por grupo. Vale, pues va a hacer una hacha paralizadora. Vale. 300 de vida me ha quitado. 400 casi. Menos mal que tenía toda la vida, tú. Menos mal. Vale, perfecto. ¿Muere? No. Buah, ni siquiera no me he curado casi nada, tú. Perfecto, ya está Jade. Pues ahora vamos a formación, grupo. Y metemos a... Sword, Eric, Jade y Serena para curarnos. Poderes de inspiración, vamos con Sword. Y vamos a hacer... Aquí, aleluya. La oportunidad de tu vida de ganar montones de monedas, experiencia rodada y todo tipo de objetos. Vamos a lanzarlo. Defensa, defensa. Y vamos a hacer una multicuración. Multicuración que está por aquí. Aquí. Vale. Apuntado. Prueba suerte.
¿Qué resultado? Y ahora conseguirá más experiencia, más monedas y objetos después del combate. Súper, súper importante. Súper importante. Muy bien. Y ahora sí, vamos a matarlos. Vamos a matarlos, vamos a matarlos, vamos a matarlos, vamos a matarlos. Muy bien. Vamos a darle súper fuerte, ¿vale? Cuadratajos. Vamos a hacer glup glup por la cara. Uy, vamos a hacer glup glup por la cara, lo repito. Vale. Y estamos bien de vida. Creo que voy a hacer ya una mega helada otra vez. ¡Dios! Qué poco quita, tío. Tengo que mejorarme los objetos estos. Perfecto, derrotados. Nice. Muy bien, pues, chicos. Además, vamos a dar tesoro protector de meteoro. Sí, ese es el brazal de meteoro, chicos. Y lo podemos conseguir ya. Y la tengo en pegatiz, que es una puta basura. Pero chicos, látigo de fucking meteoro. Vamos con el siguiente objeto y lo vemos todo ya fuera de este place. Holy Jesus, holy fucking Jesus. Aquí está el otro. Mucifer Alpha y Montatanto. Nos han dado... es que nos han salido los dos que nos dan los objetos especiales. Mucifer y Montatanto. Muy bien, vamos a por ellos. Vamos a hacer directamente... Vamos a eliminar a uno por lo menos de ellos. Voy a quitar a Eric. Grupo. Sword. A meter... Bueno, no, voy a quitar a Eric para que le entre el este, es verdad. Vale, pues Eric, puedo hacer montañas, que está muy de puta madre, para hacerle daño por lo menos a uno. Y vamos a hacer tornado rosa y serena. Como estamos relativamente bien, vamos a hacer una explosión. Una helada, venga, una mega helada. Perfecto, pues voy a hacer lo mismo hasta que consiga todo el resultado posible y volvamos a estar en modo inspirado. Perfecto, como mi pene erecto. Vamos directamente a poner a gentecilla, Sword, a Jade y Eric, ¿vale? Vamos a dejar a Servando para estar todos en poder fusionante. Y vamos a hacer de nuevo aleluya. Vamos a hacer tornado rosa para matarlo. Vamos a intentar robarle, venga. Y vamos... ¡No! He defendido sin querer. Bueno, proleta grande. ¡Qué resultado! Y ahora, consigue más experiencia, dinero y objetos, ¿vale? Ya le han velado todos los bienes, es verdad, sí, ya lo he robado. Tornado rosa, a ver si se muere, por favor. ¡Dios! ¡Con crítico! ¡La madre que me parió! ¡Ha hecho un crítico de una super explosión! ¡Este hombre! Por eso digo que está... Este es que está rotísimo, que son monstruos ultra poderosos. ¡Perfecto! Bueno, Eric no consigue experiencia, que tampoco pasa nada, pero... Sí que conseguimos lo importante. Nivel 54, que también es importante. ¿Vale? Y tenemos un protector meteoro de nuevo. Y más y nada menos que dedos gélidos. Una puta barbaridad de objetos. Vamos a verlos fuera. Vale, vamos a ver los objetos que tenemos. Protectores meteoro. Y aquí están. 100 de velocidad suben. 100 de agilidad. Ahora, 100... Pero se pueden mejorar y pueden subir hasta 200 de putísima agilidad. Esto es un puto despelote. 200 de agilidad es el doble que tiene Hendrik. 200 es el doble. Es una locura. Para mí, el mejor protector meteoro, uno de los mejores del juego, rareza ese. Ese. Y tenemos también el fucking látigo de la diosa. Un enorme látigo sagrado que empuñó una diosa, o eso dicen. Tiene un total de 156 de ataque posible, de acuerdo, encanto y daño a familia humanoide, a humanos. ¡Bof! Es una completa locura y con esto te podéis sacar habilidades, por ejemplo, el látigo doble. Puedes sacar lo mismo que saca Sword o que saca Hendrik con un ataque doble. Con nada más y nada menos que, por ejemplo, Serena. Y es inmenso. Esto es basura. Y por último... Dedos gélidos. Si creéis que el otro es una puta locura de arma, esta arma tiene 93 de ataque base, pero puede llegar a tener 106, pero con una probabilidad de crítico de 8%. Es el... Las dagas, no la daga, sino el arma, la segunda arma que más crítico, probabilidad de crítico tiene. Es una barbaridad de arma, una puñetera sobrada, ¿vale? Si utilizáis armas de estas, o sea, esta es vuestra arma, punto.
¿vale? Además es otra vez rareza S. Y nada, chicos, un pequeño vídeo que espero que os haya gustado. La like, favorito, suscribiros. Y continuaremos la aventura en el siguiente capítulo. Sí, señor, pero ahora vais a flipar. Si queréis más brazaletes meteoro, garras gélidas, etcétera, ya sabéis que lo podéis encontrar ahí. ¡Hasta luego!